about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. We just had the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea, de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades. PDVSA, que es la compañía petrolera del país, y el día de hoy hemos tomado acciones contra esta compañía que apoya el gobierno de Maduro. Hay las sanciones petroleras, se le ha quitado el manejo de la industria. La mejor resolución sería acelerar el colapso. Pero la realidad es que la economía con Maduro sigue colapsada. Aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor. Hoy hemos anunciado nuevas sanciones contra el régimen represivo, dirigidas al círculo interno de Maduro y a sus asesores más cercanos. Francamente queremos que haya más sanciones y que... La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos defiende las sanciones contra Maduro y sus secuaces, porque es una vía pacífica para recuperar la democracia. Los tenemos que castigar duramente y hoy en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, hoy ese comité tomó un paso hacia adelante a aprobar estas sanciones y espero que pronto se apruebe en el Senado entero. Los tenemos que castigar duramente. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible para generar la mayor presión dentro de Venezuela, arriesgando incluso la vida de los venezolanos. Yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos, a los pocos meses eran una realidad. Porque hemos logrado promover las sanciones y vamos a seguir trabajando para que haya más castigos. Y estas sanciones de la Unión Europea lo que demuestran es que esa presión va a continuar. Es que esta presión sea permanente, continua y seguida. Son necesarias las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones. Arriesgando incluso la vida de los venezolanos. Más sanciones, más presión, más aislamiento, toda la presión interna e internacional para lograrlo. Apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión. Que se apliquen más sanciones, que se corten las redes del financiamiento transnacional. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Todas las opciones están sobre la mesa. Y atención con esto, pero también debajo de la mesa. Entonces, ¿no? Hay 40 mil millones de dólares en juego. Ok. Y eso, 40 mil millones de dólares en juego en un país hambriento como Venezuela, significa la posibilidad de recuperarlo. Y eso no lo vamos a soltar y no se lo voy a dar a Maduro. Arriesgando incluso la vida de los venezolanos. Ya llegará el día en que nosotros tengamos que obstaculizar las vías de suministros, de distribución de alimentos, porque nos va a tocar. Porque en la medida en que el gobierno avance, nosotros no podemos dejarlo gobernar. Acelerar el colapso. Pero la realidad es que la economía con Maduro sigue colapsada.
no se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Donald Trump frente a Venezuela firmó una orden ejecutiva que congela activos del gobierno venezolano, escalando aún más las tensiones con el gobernante Nicolás Maduro. Bueno, pues tienen que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? Bueno, que nos invadan. Eso ha atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no descartó una intervención militar extranjera en su país. Y nosotros haremos todo lo que sea necesario, todo. La violencia no nos dejó absolutamente nada. El imperialismo actuando, no respetan a nadie, no tienen consideración con nadie, y cuando consigue lacayos, quinta columna en algunos países, son capaces de hacer lo que estaba haciendo Donald Trump aquí en Venezuela. Pero cuando consiguen a un pueblo digno, cada vez que intentan hacer eso, son derrotados por ese pueblo digno. Y aquí en Venezuela los derrotamos. Los derrotamos. Y los volveremos a derrotar cada vez que lo intenten.